mi beauty, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas la semana? Te mando un montón de besitos. Ya estoy de vuelta, con las energías puestas. Siento si la semana pasada no hubo vídeo, os pido disculpas, pero el día que destiné para grabar me levanté y me sentía como con gripe, como que había cogido un resfriado, el cuerpo cortado, un mal cuerpo, no llegué a tener fiebre, pero necesitaba cama, así que ese día, lo siento, pero no forcé mi propia máquina y decidí descansar y posponer la publicación del vídeo para hoy. Así que hoy estoy aquí ya de vuelta, con muchísimas ganas de contar las novedades que he recibido la mano de Jess Style, y es que Jess Style recientemente estaba celebrando el mes vegano, creo que fue el mes de noviembre, pero bueno, este lote lo he recibido ahora en diciembre, así que os voy a comentar qué cositas he recibido. Os recuerdo que tengo un bono de descuento que es al Beauty 2020 para tus compras en Jess Style. Siempre están lanzando promociones. En la cajita de descripción dejaré todos los enlaces para que puedas cotillear y ver el precio real ahora mismo en tu moneda local, cuánto cuestan estos productos, pero que sepáis que Jess Style tiene unos precios que nadie puede mejorar. Es una de mis web favoritas de cosmética coreana y cosmética japonesa, así que comenzamos. Tengo el rostro limpio, simplemente me he hecho el cuidado de los ojos, me he puesto un poquito de crema de contorno y un poquito de correcto de ojeras. Por lo demás tengo el rostro completamente limpio y seco. Si os interesa saber cómo preparo yo la zona de mi contorno de ojos, os dejaré un vídeo porque os está gustando bastante y me habéis dicho muchísimas personas que os ha sido muchísima ayuda, así que muchísimas gracias, primero por verme, segundo por me alegro muchísimo de que os sirva de ayuda a mi contenido, y por último, si tú no lo has visto, pues dejaré por aquí el enlace para que luego cuando termines este vídeo continúes viéndome y aprendas un poquito a cuidar esta zona tan delicada. Para el paso de la limpieza he recibido este limpiador de la firma Heinish. Yo ya tengo varias cositas de esta firma, en concreto tengo una crema de contorno de ojo que es bastante buena, que es con extractos marinos. Creo que no es necesario decir que todo lo que vas a ver en este vídeo es 100% vegano, 100% cruelty free y demás, ¿vale? En concreto, este limpiador es un limpiador textura tipo gel que me ha sorprendido bastante. Es de pH 5.5. Es muy respetuoso para tu piel, está formulado incluso apto para pieles más sensibles. Es libre de fragancia, contiene extractos de centella asiática, contiene un extracto de una corteza de un árbol que es la quillaja saponaria. Además también lleva extractos de agua de amameli, que lo que también va a ayudarnos es a retirar ese exceso de grasa en nuestra piel, de suciedad, dejando la piel lo más calmada, lo más equilibrada posible, ¿vale? Es un limpiador que tiene un pH 5.5 que es ligeramente ácido, así que bastante respetuoso con la barrera natural de nuestra piel. Lo he utilizado varias veces y no me deja la sensación de tirante de algunos limpiadores que son demasiado alcalinos, que a algunas personas se os queda la piel así como tirante. A mí esa sensación no me molesta en concreto, pero bueno, este limpiador no hace esto. Son 150 gramos y la verdad que la textura me ha llamado la atención bastante, ya que es tipo textura tipo gel, ¿vale? Pensaba que iba a ser tipo pomada, ya que estoy acostumbrado a los limpiadores coreanos tipo pomada. Pero no, esto es un gel que con el contacto de la piel se convierte ya, digamos, pasa de ser textura tipo gel casi sólida a ya convertirse un poquito más líquido. Con el contacto del agua hace una fina, fina, fina espumita muy suave y se retira súper fácil, ¿vale? Tan fácil que lo he contado porque yo me fijo en eso, sobre todo por el tema de la barba. Con tres así de agua me lava la cara. Es verdad que siempre se queda por aquí un poquillo de restillo, pero bueno, ese es el caso mío porque tengo barba. Pero no es el típico limpiador que sigue haciendo espuma, espuma, espuma y te tira la vida entera lavándote. No, esto con tres de estos, ya el tercero ya era un poco por asegurarme de que no haya quedado ninguna zona. Así que lo voy a seguir utilizando, pero la verdad que me parece un limpiador muy respetuoso e indicado para todo tipo de pieles, ¿vale? Por detrás pone, dentro de lo que poco que pone en inglés, porque viene casi todo en coreano, dice que es una fórmula vegana, 100% cruelty free, que es un limpiador ligeramente ácido para conseguir que la piel esté lo más sana y balanceada posible, dermatológicamente testada, dice que es respetuosa con la hidratación interna de nuestra piel incluso después de habernos lavado el rostro. Con una pequeña cantidad en tus manos haz una crema, una rica espumita, y con esa espumita ya te lavas la cara y luego la enjuagas con agua tibia. La verdad que es un formato bastante grande y sé que me va a durar media vida. Vamos a continuar con esta cara, que ya necesito un poquito de hidratación porque llevo ya un rato desde que me he duchado y me he preparado para el vídeo, entre que preparo la cámara y todo ha pasado un ratito. Así que el siguiente paso va a ser el tónico. En esta ocasión me ha enviado una firma que a mí me encanta, que ya lo sabéis si me seguís por el canal, que es Sioris. Es el tónico Feel So Fresh, y la firma de Sioris es una de mis favoritas de la cosmética coreana. Los envases son
una verdadera fantasía. Estáis viéndole, lo he utilizado unas poquitas veces. Es una firma también de Seúl, de Corea. Todos los productos que estoy utilizando de Shiori desde la apertura duran 6 meses. Y es algo que realmente os quiero comentar. Las cremas hidratantes vienen en un formato sin aire, son un formato de pump, de pompa. Y al tiempo es verdad que han cambiado un poco el color, se han oxidado y han empezado a oler un poco a rancio lo que son las cremas. Debe ser que es una cosmética con ingredientes que muy naturales y tienden a oxidarse rápidamente. De ahí viene que sean 6 meses desde la apertura. No sé si en este caso el tónico le va a pasar igual, pero la crema realmente noté el cambio de olor, el cambio de color al tiempo de utilizarlas. Así que lo que os quiero decir con esto es que es una cosmética que me encanta, una fórmula muy buena, pero son fórmulas que contienen aceite, al menos lo que son las cremas. He notado que contienen tantos aceites naturales que tienden a ponerse un poquito rancio, un poquito a oxidarse con el tiempo. Así que utilízalo, dale caña. Si decides comprar cosas de la firma Shiori, te recomiendo que las utilices, que no las dejes ahí en el cuarto de baño porque se te van a poner rancias, ¿vale? Al menos es mi experiencia con esta firma, que contigo con eso la estoy disfrutando muchísimo y una firma que me gusta muchísimo. Este tónico contiene un 38% de agua frutal, un cítrico, que lo que va a ayudar también es a devolver un poquito el brillo a nuestra piel. Además contiene extracto de brócoli, contiene también jugo de aloe vera, contiene betaína, contiene ácido hialurónico, bioflavonoides, contiene el extracto del brócoli, extracto de fruta de la flor de gardenia, extracto hidrolizado de la flor de gardenia, contiene un polisacárido que es algo parecido también al ácido hialurónico. Es decir, es una composición muy hidratante, muy respetuosa, libre de fragancia, y la textura, a ver si consigo verlo en cámara, me recuerda un poco a la de Alpha Water de Fenty Beauty de Rihanna. Es que tiene esta textura un poquito viscosa, ya estáis viendo. Y a mi piel le sienta esto genial, de verdad. Es un chute de hidratación sin aportar ningún tipo de peso a la piel, que es algo que nos encanta a las pieles mixtas. Ayer lo utilicé porque ayer me hice el peeling de Ordinary, el de alfa hidroxiácido. Yo de vez en cuando me lo hago. Y sabéis que se queda la piel un poquito tirante, se queda un pelín irritada de los alfa hidroxiácidos y demás. Y esto fue para mí como meter la cara en un lago de agua fresca, calmante, refrescante, hidratante y de todo. Pues esta fue la sensación que tuve yo anoche cuando me lo puse justo después del tratamiento del peeling de alfa-hidroxiácido ordinario. Mi piel le encantó, le sentó muy bien, y es una fórmula que es que enseguida la piel se la bebe. Esto ya se ha secado por completo, la piel le encanta, se lo bebe súper rápido y deja la piel con la sensación de, sobre todo, de calma, de hidratación, le devuelve la flexibilidad perdida en la ducha, con la limpieza, con los geles limpiadores. Sabes que un poquito se queda la piel un poquito tirante. Esto es lo que mi piel mismo necesita. Es una fórmula muy ligera, con ácido hialurónico, con ingredientes humectantes, pero no tiene grasa, así que no da esa sensación grasienta que a muchas personas no os gusta. Y bueno, ya la piel está preparada para el siguiente paso, que es una esencia. Esta firma yo no la conocía. Esto es una esencia coreana. El branding, la visual de la firma es muy, muy hippie. No sé, me recuerda a mí a la época hippie. No sé por qué. Ya estáis viendo que es un envase poco convencional, diría yo. Habrá gente que le parezca hasta poco estético. A mí me llama la atención la selección de los colores. Los envases están muy pensados en el impacto ambiental. Es decir, son formatos que son reciclados. Esto es una caja de cartón reciclada. Que a lo mejor a personas que les parezca la presentación un poco pobre. A mí, al contrario, todo lo que sea intentar hacer cosas con material reciclado y demás, a mí no me importa. Al contrario, yo apoyo este tipo de empresa. Esto es una esencia con un único ingrediente, que es un hongo, que os dejaré una imagen por aquí, se llama tremella en inglés. Básicamente es un único ingrediente, es el filtrado, es el extracto de este hongo. Yo lo tengo en casa porque una vez hice la prueba y ese hongo parece como una esponja. Si lo dejas en agua, enseguida empieza a soltar, creo que son polisacáridos lo que suelta, que es algo parecido a la mucina, a un poco también el efecto del ácido hialurónico, y consigues un líquido que es muy hidratante. Y esto es lo que ellos han formulado, ¿vale? Esto no tiene ningún olor, porque el que yo hice sí tenía un olor muy característico, un poco avinagrado.
Esto no huele a nada, esto es sin fragancia, pero es una fórmula de un único ingrediente, que es el filtrado este, no hay más, ¿vale? Esta fórmula está enfocada para devolver la hidratación a la piel, tiene propiedades parecidas al extracto este de, el extracto del hongo tremella, tiene propiedades parecidas a una infusión de ácido hialurónico, además tiene beta-glucanos y también tiene propiedades antioxidantes, ¿vale? Además de equilibrar la barrera protectora de la piel y también está enfocado para devolverle un poco lo que es la piel, que se quede balanceada, que se quede jugosa, que se quede hidratada, que se quede nutrida y tampoco la sensación grasa, así que por el momento está también pensado para todo tipo de pieles. Me parece muy curioso porque el tónico que os he enseñado es incluso más viscoso que la esencia. Esta esencia es pura agua, pero vamos a ponerla aquí, que es verdad que cuando asienta se queda con un residuo muy agradable, es lo que he notado, es agua, ¿vale? Pero da la sensación un poquito que queda ahí algo lubricadita la piel, un poquito nutrida y protegida, elástica, así que adoramos, sobre todo ahora que ha llegado ya el frío, así que vamos a esperar un poquito que esto se termine de asentar. Por el momento nada que estoy utilizando lleva fragancia, y lo interesante de estos productos tan simples, con un índice tan sencillo, está muy bien para las personas que tengáis algún tipo de alergia, para personas que os crea algún tipo de reacción, algún tipo de rojeo, sensibilidad, algún producto, algún ingrediente en concreto. Este tipo de fórmulas tan sencillas es muy fácil acertar porque sabes que no lleva algo que te pueda a ti crear un poco de sensibilidad. Y también es muy interesante para, como me ha pasado a mí, para los días que me hago el peeling de Ordinary de los alfa hidroxiácidos, es mejor simplificar esa noche la rutina. Es muy importante devolverle la hidratación, dejarla protegida, que la piel no se deshidrate, pero con ingredientes que no sean muchas mezclas de ingredientes activos, de aceites esenciales, de vitaminas y demás. Es mejor simplificar esa noche, pero sí darle los cuidados que la piel necesita, especialmente justo después de una exfoliación química, ¿vale? Así que este también lo disfruté y, por supuesto, no me creo ningún tipo de sensación, de reacción y de sensibilidad en la piel. Esto ya se ha secado, pero deja una leve sensación que la piel tiene algo puesto. Básicamente deja un poquito de residuo y yo creo que aparte ya se ve el que te da, efectivamente te da glow, porque es un glow booster, es un potenciador del brillo de tu piel, así que vamos, ya estáis viendo, sí, deja la piel muy bonita. Ay, cuando yo he abierto esto, yo la tenía en miniatura y probé varias de la firma, porque ya sabéis que a mí Fruidia me encanta, pero no las tenía grandes, y he tenido suerte porque este paquete me lo han mandado ellos sin yo elegir los productos y me han mandado la que a mí me gustaba, así que tenemos conexión mental, tenemos telepatía. Es la Blueberry Hydrating Intensive Cream de Fruidia. La filosofía de Fruidia es que no utilizan agua, lo que utilizan son extractos frutales y tíralo. Utilizan extractos frutales en vez de la base del primer ingrediente, es agua. Y bueno, la cosmética de Fruidia me encanta, ya lo sabéis, ya me conocéis. Ay, cuando yo he visto el paquetito, es que es mono, es que es gracioso. Trae espátula, aplauso para Fruidia, y fijaos qué monería, qué monería, por favor. Si ya de por sí me gusta la crema, es que el tarrito es mortal, envase es mortal, ¿vale? Tiene una tapaderita. Es súper hidratante, es la versión ultra rica de la de Blueberry. Hay una línea, hay de todo. Hay una que está pensada para los poros, otra que es tipo un gel para las pieles un poquito más mixta, que a lo mejor lo utilizo por la mañana, que creo que era la de cítrico. Y esta, que es la de Blueberry, pues esta es un poquito más rica, que a mí me encanta para la noche. Es una crema que la pongo a la altura de una de mis cremas favoritas faciales, que es la de MAC, la Studio Moisture. Pues estaba muy por la línea. Es igual de nutritiva, pero quizás deje la piel menos aceitosa. Deja la piel con la sensación de protección, de hidratación, que a mí me encanta, pero no se queda la piel especialmente brillante. Asienta bastante bien esta crema. Bueno, oler huele súper rico. Es un olor muy suave, pero huele a fruta, ¿vale? Que para nada es molesto, simplemente el momento que te la estás aplicando tienes esas notas olfativas. Ah, huele un poquito como arándano, ¿vale? Y esta crema yo la he utilizado y honestamente es de la línea de
Frudia, esta es mi favorita, la intensiva. Esta es la que yo utilizo por la noche para embalsamarme, porque es algo que me encanta. El formato son 55 gramos, es decir, es un formato bastante grande. Esto es cristal, ¿vale? La tapadera es monísima. El envase es muy gracioso, parece como un tarrito como de mermelada o de una compota, así algo muy casero. Y por el momento todo lo que he probado de Frudia, la verdad que me encanta. Es una línea que me gusta mucho y también la encontráis en Primor. Es que esto deja la piel súper bonita. A ver, os cuento. Pieles secas, pieles normales a seca, esto en invierno os va a encantar. Pieles con un poquito más de oleosidad, un poquito más seborreica, con un poquito más pieles mixtas y demás, como en mi caso. Esto por la noche para mí es maravilla. Yo utilizo aceite, yo utilizo cremas pesadas, pero la utilizo por la noche y especialmente ahora en invierno, que yo noto que mi piel se reseca muchísimo. Me deshidrato muy rápidamente. De repente me levanto un día y me di cuenta que parece que tengo como las arrugas como más profundas. Y eso es porque tu piel se ha deshidratado. Especialmente que ayer me hice el peeling químico, uno de los síntomas de una sobreexfoliación, es notar la piel especialmente seca, que se ha ido la humedad de tu piel, incluso un poquito enrojecida, un poco que está ahí irritada. Eso quiere decir que lo que hemos hecho es que con esa exfoliación hemos barrido toda la función de la función barrera de nuestra piel, esa parte de ceramida, esa parte de sebo que es necesaria para que nuestra piel esté elástica, que esté lubricada, que esté protegida y demás. Así que esta crema de verdad es que devuelve toda esa sensación, deja un brillo muy bonito, pero al tacto no deja sensación grasa. Es una crema que está muy bien formulada y por eso yo la pongo de mis favoritas ahora mismo para lo que es para la noche. Y la pongo a la altura de la Studio Moisture de MAC, que si me seguís hace mucho tiempo, es una de mis cremas favoritas. Que hace tiempo que no compro porque cada vez tengo más productos pendientes de gastar. Y mira que doy a mis amigos, a mi familia, siempre les doy a probar también productos porque no quiero que caduquen. Pero esta crema de verdad, que es digna de probar. Si no te atreves a comprar formato grande, llégate a Primor, que hay miniatura. No sé si en la web de Yes Style están disponibles las miniaturas. Si lo encuentro, me dejaré los enlaces para que le pruebes, para ver cómo te sientas y seguramente te decidas por comprar el formato grande y me lo vas a contar. Lo que cambia una cara bien hidrata, no es por nada. Para el último producto, es un tratamiento de noche. Es una Sleeping Mask. Es de la firma Sun by Me, que también he hecho varios vídeos ya de ello. La verdad que es una firma que también me gusta muchísimo. Tienen varias líneas enfocadas. Pues hay una línea que está enfocada a las pieles problemáticas, al tema de los poros, que es rica en alfa y beta hidroxiácido. Hay una línea que es un poco más enfocada a devolverle un poco más antiedad, que te tiene extractos de caracol, creo que te me llevaba mucina. Esta es la línea cítrica, ¿vale? Que también lo que nos va a dar es luminosidad. Lleva un extracto de un cítrico asiático que es la Yuya. Lleva un 70,5 el extracto. Es decir, ya os digo, no utilizan agua en su base, sino utilizan un extracto de algo. Igual le pasa también con Frudia. Luego lleva un 5% de niacinamida, que es una vitamina que tiene propiedades antioxidantes, que también reparan un poco la función barrera de la piel, estimula la propia síntesis de nuestra ceramida y de los lípidos necesarios en la barrera de nuestra piel, y además también tiene propiedades despigmentantes, van a calmar la sobreproducción de sebo, es decir, va a calmar las pieles seborreicas sin dejarlas secas. Es algo muy interesante, ya todo el mundo sabe lo que es la niacinamida, que es que ya llevamos aquí ya unos cuantos años. Pero bueno, pues este es el formato de la Sleeping Mask. Es una crema, digamos, de tipo gel, que es por la mañana la puedo utilizar en menor cantidad como crema, pero que también tiene la función de ser una Sleeping Mask, que es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Esto desde la apertura lo puedes utilizar en los próximos 6 meses. Esto huele, de verdad, si una cosa que me gusta a mí de la línea de Sun by Me también son los olores. Esto es muy líquido, que ya está derramando por aquí. Esto huele a un caramelo de mi infancia que se llamaban Sugus, que era una mezcla, digamos, como una cosa de un limoncito, pero con la base de nata. Súper, súper rico. Voy a utilizar la espátula de la crema de Frudia porque Sun by Me no me ha mandado espátula. Así que voy a coger una pequeña cantidad. Ya estáis viendo, le voy a repartir aquí en mis dedos. Pequeña cantidad, vamos, cogido medio tarro. Ya estáis viendo que es súper líquido. Y vamos a colocar aquí, como esto es una Sleeping Mask, vamos a echar una cantidad un poquito más generosa de la que echamos normalmente en una hidratante.
Y esto, la idea es echártelo un ratito antes de irte a acostar, para que tampoco se te quede la almohada mojada y pegada del chorro que te has echado, que te gusta embalsamarte como me gusta a mí. Pero bueno, si tú te haces tu skincare a lo mejor una horita antes de irte a la cama o media horita, pues esto ya va a estar preparado para que tú te puedas ir tranquilamente a la cama sin la sensación de que se te va a quedar las sábanas pegadas, ni vas a manchar la almohada, ni mucho menos, ¿vale? Esto no oxida, esto huele súper rico. Y esto es un paso que se puede poner, se puede utilizar por sí solo o encima de tu crema hidratante, como lo estoy utilizando yo, para hacer esta mascarilla nocturna que nos gusta levantarnos con la piel glowy. Voy a leer un poco lo que viene aquí dentro. Esta línea de Sun by Me lo que tienen es como, digamos, como una filosofía, un eslogan que en 30 días vas a ver el milagro en tu piel. Es decir, son unas líneas enfocadas a unos problemas muy específicos de piel, en este caso devolver la luminosidad y la hidratación a la piel, y promete que en 30 días utilizándolo pues vas a ver los resultados, ¿vale? En un mes. Este producto, que es un 2 en 1, es un hidratante y una sleeping mask, contiene un 5% de niacinamida y extracto de yuya, que va a darnos un efecto iluminador en la piel a la vez que hidratante, ¿vale? Mientras que duerme. Nada, está hecho en la República de Corea. Y a ver, por ejemplo, a ver si tengo aquí algún ingrediente que también quiera destacar. Dentro de lo que es su INCI, pues lleva el 70% del agua esta de cítrico de yuya. Luego lleva niacinamida un 5%, lleva glicerina, que también es otro humectante, lleva pantenol, que también está muy bien, va a reparar muchísimo la barrera de nuestra piel, es muy calmante, incluso también viene bien para las pieles que están irritadas, incluso que tienen que cicatrizar. Lleva aceite de jojoba, extractos frutales, extractos de raíces, lleva extractos de la hoja de la menta. No se siente mentolado, se siente muy refrescante. Lleva ácido ascórbico, lleva ascorbiglucoside, es decir, lleva una mezcla entre vitamina C pura y derivados, que también lleva niacinamida, para que veas que se puede formular juntas. Lleva arbutina, que es uno de mis ingredientes despigmentantes favoritos que no necesitan prescripción médica, que luego en el cuerpo se metaboliza, es algo parecido a la hidroquinona. Es decir, que realmente sí aclara, lleva aquí una composición despigmentante. Lleva arginina, lleva adenosina, es decir, lleva algunos aminoácidos. Bueno, el INCI es enorme, lleva un montón de extractos y la verdad que a mí me encantan las fórmulas coreanas. Pues aquí estoy yo embalsamado por completo, con la piel súper jugosa. Aún esto sigue mojado, obviamente. Esto es la Sleeping Mask. Así que este ha sido el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Jessestar, por enviarme esta ricura de productos. Y a ti, Beauty, te doy las gracias por haberme visto. Te mando un beso enorme. Si has llegado hasta aquí sin estar suscrito, es el momento de darle a la campanita. Y os voy a pedir un regalo de Navidad. Es muy sencillo, lo repetiré en varios vídeos para hacerme pesado. Lo único que quiero este año por Navidad, por vuestra parte, es que compartáis mi contenido con algún chico. Algún día os enseñaré las estadísticas de mi canal, pero casi el 90% de las personas que me veis sois chicas, sois mujeres, cosa que yo adoro a las mujeres y os doy las gracias, sin vosotras tampoco podría vivir. Pero vamos a intentar también invitar a más público masculino a mi canal, que seguro que también deben aprender. Así que si conoces algún bello que esté por ahí por el mundo un poco perdido, que sepas que le puede venir bien uno aprender un poquito sobre los cuidados faciales, o que sepas tú que le gusta esta temática y a lo mejor no me conoces, esa es la tarea que te estoy pidiendo, ese es el regalo mío para Navidad que te estoy pidiendo, que me compartas con algún chico, a ver si ese porcentaje 90-10 puede estar un poquito más igualado, ¿vale? Así que os mando un beso enorme, que estéis muy felices, que tengáis una semana estupenda. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.